Hace mucho tiempo, cuando América no estaba colonizada, a bordo de grandes barcos, intrépidos viajeros cruzaron el océano. Un ejército de guerreros despiadados sacó el Nuevo Mundo y las grandes civilizaciones de antaño. Eran conocidos como los conquistadores. Con orgullo llevaron los tesoros robados a su reino y fueron anunciados como los héroes de España. Pero la avaricia no tiene límites, y un pequeño grupo de conquistadores decidió robar el oro para ellos mismos. Navegaron por la costa hasta lo que hoy es California, pero la madre naturaleza cambió sus planes. Solo un hombre sobrevivió esa intensa noche. Un astuto y perspicaz conquistador llamado Don Antonio Miguel Torres. Asistido por los nativos, escondió su fortuna en la profundidad de una caverna dentro del bosque. Hasta el día de hoy, algunos aventureros desafían estas tierras, plagadas de trampas preparadas por el hombre y por la naturaleza. Para ayudarlo a encontrar su camino de vuelta, Don Miguel elaboró dos mapas, un pergamino y un medallón. En ellos se indicaba el camino al tesoro y las trampas y maldiciones del recorrido. Años más tarde volvió por sus riquezas y nunca más nadie supo de él. Una y otra vez, valientes hombres intentaron encontrar el tesoro, pero ninguno volvió con vida. Mientras el pueblo de Santa Rosa Rita crecía de la nada, prosperaba y luego era víctima de problemas económicos, en sus bosques permanecía escondida una gran fortuna de oro. Un camino a la felicidad. Con eso. ¿Eres nueva aquí? Me he mudado esta semana. Miren a quién tenemos aquí. ¿Qué tienes, Peters? ¿Más basura que el perro desenterró? Nada que te importe. Este niño desentierra basura. Quiero decir, ese perro. ¿Crees que vale algo toda esa basura que buscas y encuentras? Pero ¿sabes qué, Peters? No lo vale. Como tú. Solo un pobre lugareño. ¿Un pobre lugareño? Boscos. Como ese horrible perro. ¿De verdad? ¿Estás en el pueblo hace menos de una semana y te juntas con... Rachel? Déjalo, Peters. Eres un perdedor. Siempre lo serás. Y eres la última cosa que una chica como esa le prestaría atención. ¿No es cierto? ¿He dicho no es cierto? No lo conozco lo suficiente para decir algo así. Me llevaré eso, gracias. Perdedor. También esa chica nueva. Señor Peters, me parece que entendió mal. No, señor, usted lo hace. Cuando algo como Ultramar llega al pueblo, lo primero que sucede es que todos los comercios locales cierran. El pueblo muere, señor James. El pueblo está muriendo. Trato de salvarlo. No estoy intentando destruirlo. Por eso pienso que estoy haciendo una oferta muy generosa. Claro. Para comprarme. Cambiar mi muerte lenta por asesinato, ¿no lo creen? ¿Cuántos pueblos ha matado, señor James? Necesitaré su respuesta para el fin de semana. Hágame un favor, sea inteligente. Mi respuesta es no. ¡Piénselo! ¡Hey! ¿Quién te ama?
De acuerdo. Hola. ¿El hombre de ultramar? Sí. La tienda que quiere construir destruirá al pueblo y quiere sobornarme para hacerlo. Bueno, ¿no lo hará? No alcanzaría ni para cubrir un pequeño préstamo. Escucha, Josh, si queremos continuar aquí, debemos cortar con algunos gastos, ¿de acuerdo? Tu madre está con tu abuela. Ella dijo que podríamos mudarnos allí, hasta que estemos mejor. Pero la abuela vive en un departamento. No permiten mascotas. Todos haremos sacrificios, ¿de acuerdo? Vamos, Bosco. No dejaré que nada te suceda. Todo estará bien. Lo prometo. Oigan, por casualidad no tendrían un martillo para prestarme, ¿verdad? Actúa de forma natural. ¡Oh, no! Lo siento, oficial, no tenemos un martillo. ¡Oh, no! ¡Aguarda! ¡Aquí tenemos uno! Gracias. Claro. Gracias. Buscados. ¡Hey! ¡Aguarden, muchachos! Les devolveré el martillo enseguida. ¡Oh, no! ¡No lo necesitamos! ¡No, no! ¡No lo necesitamos! ¡Tenemos muchos martillos! ¡Tenemos muchos! Ven, Bosco, vamos. Salgamos de aquí. Ultramart construirá aquí. Bosco, déjalo. No sirve de nada. ¿Qué es esto? ¿Has visto eso? Muchacho, ¿ves? Creo que finalmente has encontrado algo. Mostrémosle a papá. Mira, las cosas están un poco complicadas. Hago lo mejor que puedo. No te pido nada, estoy pidiendo solo algunos días más. Lo entiendo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que Bosco encontró! Mi hijo acaba de llegar, debo irme. Yo me ocuparé del dinero. ¡Papá, mira! Ustedes están muy emocionados, ¿no? ¿Qué sucede? Estaba afuera con Bosco y comenzó a desenterrar algunas cosas. ¿Desenterrar? ¿Desenterrar dónde? ¿En lo de la señora Vanderberg? No. ¿No? En el lugar donde estará Ultramart. No está bien. Y entonces desenterró esta cosa. Realmente genial. Sí, veamos. Es muy bonito. ¿Bonito? Papá, creo que esto es el medallón del conquistador. ¿Recuerdas que hice un reporte el año pasado? La leyenda dice que el conquistador Don Miguel o algo así ha hecho un medallón de oro. Quizás sea una oportunidad de salvar nuestra casa, este lugar, y yo puedo quedarme con Bosco. Veámoslo nuevamente. Y dime qué piensas. No creo que lo sea, George. Lo siento, está hecho de estaño. No es oro. Quizás sea un juguete viejo que alguien arrojó. Igual se ve genial. Papá, ¿no crees que quizás, de algún modo, George, todo esto sea... Vamos. No es justo. Lo sé. Escucha.
Cuando crezcas, aprenderás que hay muchas cosas en el mundo que no son justas. Y no puedes quedarte con las cosas que no puedes controlar, ¿verdad? Solo concéntrate en el futuro. Y algunas veces podrás dar un paso atrás antes de dar dos adelante. ¿Me entiendes? Bosco, necesita que tú seas fuerte ahora. Nadie quiere ver a su mejor amigo triste. Alégrate. Solo pensé que si encontrábamos el tesoro, todo volvería a la normalidad como antes de que esto pasara. Hey, ¿no crees que me encantaría hallar un tesoro? Debo enfocarme en ti, tu mamá y nuestro futuro. ¿Sí? En estos tiempos debes enfocarte en lo más importante. Y eso es la familia, ese es mi tesoro. ¿Y qué hay de Bosco? Él también es parte de la familia. Lo siento. Mira, nos ocuparemos de él, lo prometo. ¿Está bien? Hey, Josh. No quiero que vayas al bosque en busca de un tesoro. Es peligroso. Es muy lejos. Josh, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos, Bosco. Regresa para el almuerzo. Te veré en el almuerzo. Es mi potencial. Potencial para beneficio. Es mucho potencial. Me agrada su forma de pensar, profesor. Sí, lo sé. Eso es lo bueno de usted. Siempre está... ¡Ey! ¿Estás bien, muchacho? Aquí, toma. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí, muchacho? Solo algo que encontré. ¿De verdad? Oh, eso hacemos. Encontramos cosas. Oh. Somos coleccionistas de artefactos. Eso ¿Coleccionistas? Hacemos. ¿De los grandes? Oh, los mejores. Estaríamos felices de darte algo por eso. ¿Tienes algo de dinero? Vamos. Eso es. Tenemos algo de... ¿Qué tal si te pagamos la próxima vez que te veamos? Y entonces... Yo no quiero vendérselo. ¿Qué tal ese antiguo y afectuoso cariño de pueblo, muchachito? ¡Vamos, Bosco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Déjalo ir! Pero ese era el... Eso era nuestro. Si no lo hubieses devuelto, idiota. Tú habías dicho que actúe de Pero forma claro natural. Que de forma yo natural. Lo tomé, ¿qué es más natural? No asaltas a un niño en plena luz del día. Debes ser más inteligente. ¡Inteligente! Oh, ¡inteligente! ¡Inteligente! ¡Usa sí. tu cabeza! ¡Úsala! ¡Sí, la uso! ¡Tu cabeza! ¡Mírame! ¡Oh, todo el tiempo! ¡Sí, la usaré! ¡Soy tu fan número uno! Verás qué inteligente soy. No dejemos que se nos pierda de vista. Oh, no te preocupes, jefe. No lo perderemos. ¡Ay! ¡Aguarda, mira! ¡Vamos, Bosco! ¡No me alcanzarás! ¿Supones no, que él...? ¡No seas tonto! ¡Es un niño! ¿Él no sabe qué es eso? Oh. ¡No es como tú! ¡Tú te ves como un niño! ¡Él actúa como un niño! ¿Tú crees? ¡Por supuesto que sí! ¿Te ayudo a bajar? ¡Oh, gracias! Oh. ¡Estoy bien! ¡No hace falta disculparse! ¡Caminaré desde aquí! ¿Bosco? Bien. ¿Qué estabas haciendo allí? Oyendo. ¿Por qué? Tienes todo lo que deseas. Eres rica. No lo entenderías. Escucha, ¿tú conoces esos bosques? Claro. ¿Puedes llegar hasta el otro lado? Hasta la estación de autobús. ¿Qué estación? ¿A dónde vas? De vuelta a Texas. Me quedaré con mi mamá. Pero... ¿podrías ayudarme, por favor? Seguro.
¿Qué es todo esto? Es basura que Bosco desenterró. ¿Quieres saber cuántos hoyos tuve que rellenar para mantenerlo fuera de la perrera? ¿Cuántos? No lo sé, muchos. Pero ¿sabes qué? No importa. Parece que me mudaré y no podrá venir conmigo. Sé todo sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre mudarse. Lo hacemos muy seguido. Cada vez que Ultramar llega a un nuevo pueblo, envían a mi padre a supervisar el proyecto. Y toda la gente que vive allí nos odia porque creen que somos malos, pero eso no es verdad. ¿Y no lo son? Yo no hago nada. Solo trato de vivir normalmente. Es por eso. Es por eso. ¿Surfeas? ¿Eres tú el de la foto? ¡Ey! Lo siento. No te preocupes. ¿Qué es eso? Parece un árbol. Está en otro idioma. ¿Cómo sabes eso? Escuela privada. Por supuesto. El que lleve este medallón de oro tendrá las riquezas de un hombre. De este lugar escondido. Aguarda, ¿lugar escondido? Un vistazo al oeste encontrarás los brazos de la tierra y las riquezas del ojo esqueleto. Es interesante. ¿Conoces sobre eso? ¿La leyenda del oro del conquistador? Por supuesto. Supuestamente, los conquistadores escondieron una fortuna por estas zonas hace muchos años. Utilizaban marcas en medallones de oro para saber el camino al tesoro y el camino secreto con sus trampas. Pero la historia cuenta que un conquistador tuvo mucha avaricia y huyó con el medallón, ocultando así el secreto. El hombre se perdió por su propia maldición. Fue víctima de su propia trampa. Nunca encontró el oro. Pero está allí afuera. En algún lugar. Eso parece un cuento. Bien, cree lo que quieras. No serías la primera en no creerlo. Nadie ha encontrado una pista. Mucho menos el oro. Excepto Cold Black. Ten. Él era el peor bandido del lejano oeste. Comenzó robando bancos en Kansas y luego llegó a California. Encontró los restos del conquistador y su medallón de oro. Siendo tan aventurero, Cold Black no podía dejar pasar el desafío. Por eso salió en busca del oro escondido. Pero el sheriff Joe Denton... Espera, ¿sabes quién es el sheriff Joe Denton? Lo siento. De acuerdo. El sheriff Joe Denton es un hombre legendario del lejano oeste. Denton rastreó a Cold Black antes de que encontrara el oro. El renegado sabía que querrían quitarle el oro de sus manos. Por eso, rompió el medallón en tres partes y las enterró por el lugar en el bosque. Denton lo puso tras las rejas, pero finalmente Cold Black logró huir y fue en busca del medallón. ¿Lo encontró? La leyenda nos cuenta que encontró solo un fragmento de la pieza y que fue en busca del oro igual. Es lo último que se sabe. ¿Este es uno de esos fragmentos? Se parece mucho a ellos. Irás en busca del oro, ¿verdad?
Pero... dijiste que me llevarías a la estación. Eso tendrá que esperar. Si logro encontrar el tesoro, salvaré mi hogar y a mi perro. Mira, ¿qué tal si este fragmento lleva más pistas? ¿Y si encuentras a Cole Black y los fragmentos del medallón? De ese modo, estaré mucho más cerca de encontrar el tesoro. Está en otro idioma. ¿Cómo harás para descifrarlo sin mí? ¿Acaso eres mi maestra de español? No. Soy tu compadre. ¿Compadre? ¿Qué es eso? ¿Mi compañero? No exactamente. Mira, no necesito un compañero. ¿Y cómo lo llamas a él? ¿A Bosco? Sí. Él es mi amigo. Bueno, ahora tienes dos. Sin ofender... ¿Alguien alguna vez ha dicho pero... sin ofender, sin realmente ser ofensivo, Josh? Todo lo que sé es que si esta aventura es dura para un hombre, podrá... ¿Qué? ¿Esto es porque soy mujer? No quise decir eso. Bien, porque si no lo sabes, esto ha dejado de ser el lejano oeste. Vamos, Bosco. La historia dice que el fantasma de Cole Black regresa a diario en busca del oro. Deja de intentar asustarme. ¿Solo te estoy contando lo que escuché? En algún sitio de este bosque hay un pozo de serpientes. O por lo menos solía haberlo. Los muchachos más grandes solían venir aquí de noche con sus novias para asustarlas o ese tipo de cosas. Que no se te ocurra ninguna idea. Hay un camino por aquí que conduce a él. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Claro, por aquí! Es aquí. No, aguarda. ¿Qué pasa si hallamos el pozo? Bueno... ¿Luego qué? En el lugar escondido miramos al oeste. Encontramos los brazos de la tierra, el ojo del esqueleto. ¡Vamos! Podemos hacerlo. ¿Te parece bien? Sí. Peligro, no pasar. ¿Podrías acabar con ese ruido de una vez, por favor? ¡Gracias! ¿Profesor? ¡Nada de descansar mientras trabajamos! ¡No te duermas! ¡Gracias! Necesitaba eso. Entonces, ese perro... ¡Bosco! Es algo holgazán. Se llama carácter. Creo que los dos lo tienen. Gracias. De nada. Mira, no creo que debas juzgar a alguien por su carácter. No está bien visto. Además, tu única amiga en todo el pueblo es Rachel. No es mi amiga. Siéntalo de tu tabla. No hay problema. Lo hace muy seguido. Es su forma de demostrar quién es el jefe. Estará sentada en el jardín de mi casa en la mañana, probablemente. Sí, es un pueblo muy raro. Ni que lo digas. Bosco, ven aquí. ¿Para qué te he traído aquí? Olvídate de esas palabras. ¿Televisión? Era de esperar. ¡Profesor!
¡Profesor! ¿A dónde te has metido ahora? ¡Rayos! ¿Estás bromeando? ¡No es el momento! ¡Tenemos trabajo que hacer! ¡Vamos! ¡Dios! Debe estar por aquí. ¡Mira! ¡Piedras! Oye, solo las llaman piedras serpientes, ¿verdad? No hay ninguna serpiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Asustada? No. Estoy aterrada. Sé que están aquí por algún lado. ¿Pero qué fue eso? Escucha, ¡vamos! ¿Tienen el medallón? ¿Qué estás haciendo? Esto es propiedad privada. Si mi padre se entera de que estoy aquí, me castigará de por vida. ¿Qué? ¡Vamos! Aquí está, profesor. Creo que es. Vamos, vamos, tómalo. Por aquí, por aquí. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Shh. ¿Dónde están esos niños? Podría jurar que los escuché parlotear. ¿No están aquí? ¿No están allí? ¿No están allí tampoco? Cállate, por favor. Vamos, ¿cómo pudiste perderlos de vista? Pensé que tú los estabas mirando. Pensé que... Deja de pensar y comienza a mirar. Está bien, de ahora en más no pensaré. Comenzando en este instante. Estoy mirando sin pensar. Solo miro mientras no pienso. Mírame, oigo, pero no pienso. No pienso en nada. Creo que se fueron. Sí, se han ido. He reconocido esas voces. Josh, quizá esto no fue buena idea. Quiero decir, ¿quién sabe con qué criaturas nos podemos encontrar por aquí? Ni siquiera sabemos lo que estamos buscando y esos hombres persiguiéndonos. ¿Qué es lo que buscas? Shh, mira. Mira. Oh, es una roca. Mírala más detenidamente. Oh, de acuerdo. Tengo piel de gallina. Exacto. ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Un cofre del tesoro! ¡Seremos héroes! ¡Salvaremos a todo el pueblo con este cofre! ¿Cómo lo sacaremos de allí? Están muy afiladas. Tengo una idea. ¡Casi llego! ¡Solo un poco más! ¡No me sueltes! Buena idea, Peters. ¡Levántame! ¡No hay modo! ¡Está trabado! ¡Aguarda un segundo! ¡Está vacío! ¡Espera! ¡Hay algo allí! ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Súbeme! ¡No puedo! ¡Ana! ¡O me subes ahora mismo! ¡O puedo quedar cortado en pedacitos! ¡Genial! ¡Fantástico! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¿Ana? Querrás darle una mirada a esto. Ana, míralo bien. ¡Oh, Dios! ¡No puedo creerlo! Ana, la gente ha estado buscando esto por siglos. ¡Por siglos!
Y nosotros lo encontramos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Estamos aquí. Aquí dice piedra serpiente. ¿Y por aquí? El que entre en este bosque estará maldito. Y aquí está el ojo esqueleto, la entrada. ¿Y? El valle de la muerte. ¿De acuerdo? ¿Y qué es esto? Riquezas del hombre. De acuerdo, debemos ir justo aquí. Y eso quiere decir que debemos ir por allí. Y por suerte para nosotros es la misma dirección que la estación de autobús. Wow. Josh, espera. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿No crees que deberías contarle a alguien? ¿Estás diciendo debemos? Pensé que tú estabas huyendo. Quiero decir, luego de que me lleves al otro lado del bosque, ¿no crees que deberías contarle a tu papá? Ana, ¿recuerdas? Le mostré el medallón a mi papá y no me creyó. Le mostraré el mapa y seguirá sin creerme. Vamos. ¿Qué sucede? ¿Y qué haremos con esos matones que nos persiguen? Correr el riesgo. Salvar mi casa y a Bosco es lo más importante para mí ahora. Y la única forma de hacerlo es encontrando ese tesoro. Vamos. Sí, el oeste es por aquí. Veamos. Aquel que ingrese al bosque estará maldito. Seguro. Bien, verás, la estación es por allí. Si lo que querías era huir, por allí debes ir. ¿Nos apresuramos? Quiero volver antes de que anochezca. Quizá no quiera seguir huyendo y quiera ayudarte a encontrar el oro. ¿Y por qué tú tienes dinero? Olvídalo, mira, iré contigo. No hay nada que pueda hacer. ¿De acuerdo? Sí. Buena idea. ¿Qué? ¿Sabes cuántos animales y peces han hecho sus necesidades en el agua? Si seguimos aquí más tiempo, yo orinaré en ella. ¡Oh, Dios! ¡Qué desagradable! No era que... No digas nada. ¿Qué podría decir? Solo pensé que sería mejor tomar un trago antes de que tú... Yo dije que quizás lo haría, no que lo iba a hacer.
¿Qué fue eso? No lo sé. Hay muchas ramitas aquí, jefe, y no las estoy pisando. ¿Podrías hacerlo un poco mejor? ¿No me ves a mí pisando ramitas? Sígueme, rápido. ¿Estás bien? ¿Qué es eso? No lo sé. Pero estuve esperando por alguien 500 años. ¿Sabes qué significa, verdad? ¿Que estamos en un mundo lleno de peligros? Significa que es cierto. Las trampas del bosque protegen el oro. Esto lo prueba. Esa trampa de allí. Josh, ¿quiénes nos siguen? Esos hombres que trataron de comprar, digo robar, el medallón a mí. ¿Realmente crees que nos siguen? Claro, claro que sí. Vamos. ¿Sabe qué? Dije que no, señor James. Como quiera. Está bien. Quédeselo. Se ve genial. Mi hija, Ana, ella huyó. ¿Sabe qué? Quizás esté explorando. Es una niña. Claro, pero dejó una nota. Una bella y concisa nota de papá. Estoy huyendo. Una niña de 13 años dejándome como su madre. Lo siento. Oiga, los chicos son emocionales. Hacen tonterías como esta. Volverá, ¿puede, ya lo ¿puede verá. Ayudarme a encontrarla? ¿Por qué me lo pediría? No hablé con nadie más. Bien. Bien. Mike Denton, el sheriff. Mike Denton. Probablemente. Hey. ¿Qué? No he visto a mi hijo, Josh. Él siempre regresa para almorzar. Me parece que los dos están en el bosque. Ahí se fueron. Josh, quizá debamos volver. Es que yo solo debo hablar con mi padre. Espera un segundo. Hace una hora estabas huyendo y ahora quieres regresar. Wow, wow, wow. Bueno, quizás debieras. ¿Por qué piensas que estoy en el bosque contigo? No necesito el dinero, pero sí puedo ser parte de todo esto y ayudar a salvar tu casa y el pueblo sin provocar una pelea con mi padre. Quizás para no sentirte una rebelde. Algo como eso. ¡Ey! ¿Dónde está Bosco? ¡Bosco! ¡Bosco! ¿Dónde estás, muchacho? ¡Ven aquí, Bosco! ¡Bosco! ¿A dónde crees que fue? ¿Quién sabe? Pero no es bueno. No puedo creer que los perdimos, descerebrado. Y no puedo creer que estoy cansado de llamarte descerebrado. Nunca pensé que ese día llegaría. ¡Profesor!
Tenga cuidado con las trampas, son terribles. ¿Sabe, profesor? Estoy cansado de ser el líder todo el tiempo. Buscar unos niños atrapados por las trampas. Profesor, ¿qué no toma la delantera? Profesor, yo... Profesor, quiero decirle... ¡Profesor! Le pedí que tome la delantera, pero no tan rápido. ¡Estoy bien, jefe! ¡No hay ningún problema! ¡Estoy bajo control! ¡Profesor! ¡Oh, mi vida! ¡Mi vida pasa enfrente mío! ¡Me ahogaré, jefe! ¡Sálveme! ¡No, profesor! ¡Sálveme! ¡No, no vaya a ahogarse, por favor! ¡Yo le ayudaré! ¡Tome esto! ¡Tome esto! ¡Así puedo jalarlo a la una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bosco! ¡Los amamos! ¡Vamos! ¡Apresúrense, profesor! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lo ayudaré! ¡Ay, esta cosa! ¡Vamos, profesor! ¡Bosco! 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 La maldición del conquistador. ¿Qué? Se dice que el bosque mismo está maldito. Tomará tu voz y la oirá cerca de ti. No sabrás dónde estás o dónde has estado. ¡Bosco! ¡Bosco! ¡Estoy yendo! ¡Vuelve a ladrar! ¡Bosco, ¿dónde estás? ¡Ven aquí, muchacho! Quédate tranquilo. Concéntrate. Tranquilo. Escúchame. Oh, no sé lo que haré si conseguimos... ¡Josh, debemos huir! Me compraré un par de botas cubiertas de oro. Vamos, trepemos este árbol. Rayos. Rápido, sostén esto. ¿Es necesario? Solo hazlo. ¿Puedes trepar un árbol? Claro. ¿Botas cubiertas de oro? Seguro. ¿Cómo caminarás con botas de metal? No he dicho botas de metal. He dicho cubiertas de oro. ¿Sabes qué deberías comprarte? ¿Qué? ¡Partes nuevas de tu cerebro! ¿Qué estás haciendo? Más arriba estoy, más puedo ver. ¿Escuchaste eso? Sí, un perro ladrando. Además de eso. ¿Además de qué? Además del perro ladrando. ¿Hay algo más que el perro? ¡Oh, cielos! ¿Tú pudiste escuchar algo además del perro? ¡No! Debe ser tu imaginación. Debe serlo. Güey, debemos encontrar el perro. Si encontramos el perro, encontraremos a los niños. Si encontramos a los niños, encontramos el medallón. Si encontramos el medallón, hallamos el tesoro. Gracias. ¿Su hija tiene tendencia a huir de este modo, señor James? Se pone nerviosa cuando nos mudamos, pero nunca de este modo. ¿Y qué me dice de Josh?
¿Nunca huyó de esta manera? No, no, corre todo el día en verano, pero siempre vuelve a casa para almorzar. ¿Sabes a dónde se dirige? En verdad, no. Yo sé a dónde van. Rachel, ¿qué estás haciendo aquí? Buscan a Josh y Anna, ¿verdad, papá? Bueno, yo sé dónde está Josh. ¿Dónde? En el bosque. Hacia la cima de Cold Black, a medio camino. ¿Cold? No, no te preocupes, no irían tan lejos. Todos los padres se encargan de que los niños piensen que ese lugar está maldito. Uh-huh. Por eso no van. Hay muchas serpientes allí. Oh, de veras, serpientes. Ella le teme a las serpientes. Hay muchas serpientes allí afuera. Nadie ha ido hasta la cresta de Cold Black desde... Bueno, Cold Black. Los bosques son inmensos, Rachel. Debería ser más específica. ¿Dónde podrían estar? ¿Aumentarás mi mesada si te digo? De acuerdo, ven aquí. ¿Aquí? Bien. ¿Bosco? Bosco, ven, muchacho. Debemos dejar la búsqueda hasta que lo encontremos. Pero debe estar aquí por algún lado. ¡Bosco! ¡Bosco! ¡Ven, muchacho! ¡Bosco! ¡Gracias a Dios! Oh, Bosco. Siempre desenterrando basura. ¿Qué? ¡Ya salí! ¿Qué sucede? ¡Mira! ¿Qué rayos? ¡Oh! ¡Dios! ¿Es quien yo creo? Si piensas que es Skull Black, diría que estás en lo cierto. ¿Y eso es lo que estoy pensando? No sé qué piensas que es, pero yo estoy seguro. Es como si él nos guiara hasta aquí. ¿Qué estás esperando? Primero las damas. ¿Estás asustado? No. No seas infantil. ¿Quieres hacer esto? No. Tú lo haces bien. ¿Qué? No se mueve. No funcionará. Lo hará. Sigue tratando. ¿Qué es esto? Mis días están contados. He buscado en el bosque por oro y no he conseguido nada. La maldición del conquistador ha caído sobre mí. Ahora lo único que puedo hacer es esperar que el diablo me lleve, sabiendo que he lastimado a muchos hombres en mi vida. No es pena que me consume, sino culpa. Mientras muero aquí, una flecha atravesó todo mi cuerpo. Mis pensamientos están con quienes lastimé. Y todo lo que puedo decir es que lo siento. Él se sentía mal por lo que hizo.
¿Debemos ver lo que dice el nuevo fragmento? Claro. Los brazos de la tierra. ¡Guau! Es hermoso. Ana, tenías razón. Es un árbol. Encontramos este árbol y eso debe llevarnos al ojo del esqueleto. Sí, exacto. Entonces el tesoro debe estar cerca. El próximo fragmento nos dirá dónde está y quizás nunca lo encontremos. ¿Escuchaste algo? ¿Qué fue eso? ¿Podrías, por favor, cerrar la boca de una vez? ¿Por qué nos están siguiendo? ¿Qué quieren? Creo que sabes muy bien lo que queremos. ¡Ahora dámelo! ¡Sí! ¡Dánoslo! ¡Él puede, profesor! ¡Solo estoy diciendo! ¡Sí! ¡Sí, ese oro! ¡Van perfecto juntos! Tenemos la antigua leyenda, sí, vuelve a la vida. Y tenemos a la pareja de enamorados. ¡Oh, sí! No somos. Claro, como sea, no me interesa. ¡Jefe! 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 Ahora denme ese medallón. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Entréguenlo! Ni siquiera lo tenemos. ¡No sirve! Deja que nosotros juzguemos eso, niña. ¡Oh, lo entiendo! ¡Siento mucho que lo quieran de ese modo! Está bien para mí. ¡Sí, eso está bien para él! ¡Cállate, idiota! ¡Sí, silencio! ¡Yo! ¡Te estoy hablando a ti! Oh, ¿piensas que yo tengo un problema de pegarle al niño? No tiene problemas de ningún tipo. ¡No! ¡Cero! ¡Puedo testificar sobre eso! Hay dos formas de hacerlo. La inteligente, como yo, o la tonta, como él. Sí. No soy como tú, Josh. Ni como ninguno de ustedes. Vayámonos. Son dos hombres grandes, no podemos ganar. Escucha a tu amiga, chico. Ganaron, Josh. Agradezcamos estar bien y dejémoslos tranquilos. ¿Eh? ¿Eh? Es todo tuyo. ¡Ah! ¡Eso nos gusta! ¡Fue una buena decisión! Bueno... ¿Qué es esto? les diré. No tienen idea cuánto tiempo el profesor y yo lo hemos estado buscando. Y ustedes lo encontraron por nosotros. Les agradecemos mucho. ¿Saben qué vamos a hacer? Los dejaremos ir con sus cosas. Ahora largo. Mi familia necesita el dinero. ¡Qué lástima! Supongo que solo vivirás en los proyectos cuando el profesor y yo estemos gastando el dinero. ¡Sí! ¡Gastando todo el dinero! ¿Sabes qué sucederá con tu amiga cuando tú estés en los proyectos? Sí, niño. Será así. Ella encontrará a algún niño rico, muy, muy rico, y se olvidará de ti. ¡Ahora váyanse! ¡Me molestan! ¡Eso es! ¡Ven aquí! ¡Josh! ¡Tú ocúpate de ella! ¡Devuélvemelo! ¡Vamos, Bosco! ¡Vamos! ¡Muérdelo! ¡Estás colmando mi paciencia, niñito! ¡Muérdelo, Bosco! ¡Ve, Bosco! ¡Salva a Ana! ¡Ve a ayudarla! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Déjame ir! ¡Tomaré esto! ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Fuera! ¡Perro malo! ¡Dame eso, niña! ¡Dámelo! ¡Dame eso, niña traviesa! ¡Vamos, pequeñita! ¡Dámelo! ¡Dame ese medallón! ¡Ana! ¡Lo tengo! ¿Qué? ¿Quieres jugar? ¡Dame ese medallón de inmediato, niño! ¡No lo hagas, Josh! ¡No es tuyo! ¿Es la chica? ¡O el medallón! ¡Tú eliges! ¿Eh?
¡Oh, sí! ¡Nos vemos! ¡Levántate! ¡No debes dormir en el trabajo! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Por todos los cielos! ¿Soy el único con cerebro aquí? Sí, señor. Yo sabía que no quería hacerme eso, jefe. Profesor, eres tan inteligente como una manija. Jefe. Adulán lo llevará muy lejos. ¡Claro que sí! ¡Me agradas! ¡Gracias! ¡Tómalo! ¡Dale esa mirada! Jefe. ¡Es hermoso! Sí. ¿Qué hacemos ahora? Te llevaré a la estación de autobús, creo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Se acabó. No hay oro. No salvaré mi casa. Ni a mi perro. Perdimos. ¿Eso es todo? ¿Tan simple? Solamente te rendirás. ¿Dejarás el oro? ¿Dejarás tu casa? ¿A mí? No te estoy abandonando. ¿Ibas a dejarme ir, Josh? No quería que lo hicieras. Josh, el oro está allá afuera. Tú lo sabes y yo lo sé. Eras tan fuerte. Y yo soy inteligente, pero dejamos que esos dos nos lo quiten. Pero, ¿qué podemos hacer? Pásame el bolso. De acuerdo. ¿Qué es exactamente lo que haces? Estamos haciendo una copia del medallón. Tenemos el mapa, no necesitamos el medallón. Hay cosas en el medallón que no están en el mapa. Mira esto. Una copia de cera. Eso fue genial, Ana. Tengo mis momentos. Además, te lo debía. ¿Por qué? Cuando estaba con el medallón antes, ¿me elegiste a mí? Los árboles al otro lado del arroyo. Debemos tomar el atajo si queremos adelantarnos a esos hombres, ¿entiendes? Claro, vamos. ¡Bosco, ven aquí! ¿Escucharon sobre la maldición del conquistador? ¿Te refieres a la que dice que los conquistadores ocuparon América masacrando a todo aquel que estuviera en su camino, acumulando más riquezas de la que podrías imaginar, utilizando métodos poco convencionales para proteger sus tesoros e incluso llegando tan lejos como para utilizar maldiciones indias que chocaban con sus creencias religiosas? Sí, la oí. ¿Cómo sabes todo eso? Porque Ultramar investiga cada pueblo antes de conquistarlo, colonizarlo, o quiero decir, instalarse. ¿Esos son pantalones o qué? ¿Qué te dije de esos pantalones? ¡Espera! Estamos aquí. Debemos ir aquí y luego aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Nada! ¿Estás tratando de conquistarme a esta altura del partido? No trato de conquistarte, solo quiero llegar rápido. ¿Es porque soy una chica? Porque si es así no debería. ¿Esto otra vez?
Oh, ya no lo creo. Porque era corredora en mi escuela. No corrías con los chicos exactamente. ¿Quieres correr? Eso está muy fuera de lugar, ¿no crees? Vamos, Josh, corramos. Olvídalo. Vamos, Bosco. ¿Qué haces ahora? ¿Listos? ¿Ana? ¿Preparados? ¡Ya! ¡No puedes vencerme! ¡Ayúdame! ¡Ana! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí abajo! ¿Qué estás haciendo aquí abajo? ¡Ay, me ayudas! ¡Josh! ¡Ana, debes sostenerte de la rama! ¡No puedo llegar más lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Vamos! Gracias. Descuida. ¿Alguna vez has escuchado la historia de la tortuga y de la liebre? ¿Alguna vez has escuchado la historia del gran oso marrón en el bosque? Creo que escuché una broma que comenzaba de esa manera. Tengo una historia para ti. Había una vez dos idiotas con un perro en busca de oro y fueron devorados por un gran oso. ¿Has visto un gran oso marrón? Sí. Claro, vámonos. De acuerdo. El perro. ¡Ana! ¡Josh! ¡Ana, niños! Muchachos, ¿necesitan descansar? Estamos buscando a ciegas. Llamemos a la Guardia Nacional. ¿Cree que no puedo manejarlo? No lo tome a mal, Sheriff. Con la mejor intención, pero si usted no tiene los recursos para montar una búsqueda completa, entonces creo que debemos... Dejen de discutir, busquemos a los niños, ¿de acuerdo? Deben trabajar juntos. Vamos, nunca he visto una insignia tan pequeña en mi vida. Tengo broches más grandes en mi tienda. Sí, quizás vaya a Ultramar a comprar una más grande. De acuerdo, hágalo. Está bien, jefe, como sea. ¡Ana! ¡Ana! ¡Ey, escuchen! ¡Se pondrá oscuro! ¡Vámonos! ¿Qué tienes ahí, muchacho? ¿Qué hay ahí? El medallón. Parece que esto es un árbol. Sabía que me tenías por algo. Vamos. ¿Sabes qué, Ana? Eres una genia.
¡Ten cuidado! Oh, solo no mires abajo. ¿Sabes qué? De acuerdo. ¿Ves cómo el sol se pone justo detrás de la montaña? Sí. Muy bien. También... ¿ves cómo se pone en el mapa? Sí. Muy bien. Ahora, ¿puedes ver la piedra calavera aquí? El ojo esqueleto. Exacto. De acuerdo con el mapa, la entrada debe estar directamente debajo, aquí. ¿Estamos listos? Josh, debemos ir en busca del oro. Está bien, me estaba tomando un momento. Ha sido un día agitado. De acuerdo. Dios mío. ¿Ahora qué? No lo sé. Espera, ¿puedo ver el medallón? Claro. Mira, el que lleve este medallón tendrá la llave para las riquezas del hombre. ¡Es una llave! Es una llave. ¡Observa, es enorme! ¡Hola! No había hecho eso desde que tenía 6. Este debe ser. Este es el símbolo de agua. Debería haber una clave por aquí. Busquémosla. Trampa. ¿Qué? Ayúdame a buscar una palanca. ¡Oh, Dios! ¿Estás bien? Estuvo cerca. La próxima vez, ten cuidado. ¿Qué dice? The gold is cold. ¿Qué? El oro es frío. Oh. Vayamos por este camino. Definitivamente. ¡Oh! ¡Bosco, qué has hecho!
bueno. En tres. Bien. Uno. Dos. Espera, espera. Cuando dices tres, ¿quieres decir que en tres? ¿Como uno, dos, tres? ¿O como uno, dos, tres y luego vamos? En tres. Bien. De acuerdo. Uno. Dos. Dos. ¡Tres! ¡Buen trabajo, Bosco! ¡Lo tengo! Oh, cielos. Parece que han estado aquí, sin duda. ¿Ah, sí? Claro. Muy bien. Muy bien. Denme una mano. Gracias. Rachel, ¿conocías este lugar? Josh viene aquí todo el tiempo. ¿A qué viene a pensar? ¿Y conoces otros lugares secretos donde se puede esconder? No realmente. Nunca se sabe dónde está. Va cambiando de lugar constantemente. No sabemos dónde se encuentra. Ay, ¡no me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Ay! Con un monje, ¿verdad? Él debía caminar sobre carbón como este, y él solo debía concentrarse mucho y cruzar caminando. ¿Quieres intentarlo? De acuerdo. Estoy esperando. Este tipo de cosas lleva tiempo. Solo déjame enfocar. No tenemos tiempo. Las piedras de oro. Ven, sígueme. Ten cuidado. Gracias. Cuidado, Ana. Cuidado, cuidado. Muy bien. Bien, salta. Bien, cuidado, solo salta. Eso, salta. Salta. Muy bien. Bien. Bueno, puedes hacerlo. Sigue mis pasos. De acuerdo. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Está bien. Ay, te estás parando sobre el pie equivocado. No me presiones. Bien, ¿sabes? Apresúrate. No me presiones. Es la entrada. Resiste. Ha terminado. Deja tu cartera. Vamos. Vamos, Ana. ¡Es increíble!
mire este oro. Esto es... ¡Suéltalo, niño! ¡He dicho que lo dejes! ¿Listo? Sí, eso es. Muy déjalo bien. En el piso. ¡Ustedes siguen apareciéndose! ¡Sí, nos extrañaban! ¡Nos extrañaban! Es una fortuna, podemos compartir. Es verdad, miren todo lo que tenemos aquí. Sí, es un buen punto, jefe. ¿De qué estás hablando? ¡No queremos compartir nada! ¡No, no queremos compartir! ¡Compartir es para tontos! Está bien, nos vamos. Oh, sí, bueno. Sí, no irán a ningún lado. Hemos escuchado eso antes, oh sí. Verán, darán vueltas para volver aquí a buscar el oro de mi gran tataratataratataratataratatarabuelo. ¿Gran abuelo? ¿Abuelo? ¿No lo sabían? Verán, Cold Black era mi abuelo. Por eso pienso que eso me hace el dueño de todo este oro. ¿Esa es la forma que él lo ve? Sí, es la forma en que yo lo veo. En realidad, Cold Black robó el medallón que llevaba al oro. No le pertenecía. Era de los conquistadores. Entonces, si algo... Todo es de ella, porque ella habla inglés. ¿Qué? Sí, ellos parece que tienen razón esta vez, jefe, porque... ¡No molestes! Podemos seguir con estas idas y vueltas, pero no llegaremos a ningún lado. Entonces, sean buenos niños y vengan aquí para que el profesor y yo nos encarguemos de ustedes. ¡Atácalo, muchacho! ¡Maldito perro rabioso! ¿Qué dices ahora, vagabundo? ¡Oh, me gusta tu estilo, muchacho! Oh, lo siento, perdón por eso, jefe. ¿No puedes ver que trato de dejar una imagen aquí? ¡Lo siento! ¿Niños? Yo tengo mi estilo. ¡En guardia! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Ay, ten cuidado, Josh! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Qué sucede con usted? ¡Cállate, maldito bastardo! ¡Sí! ¡Jefe! ¡Hoy puedes hacerlo, Josh! ¡Vamos! ¡Josh! ¡Niño, estás acabado! ¡Ay, jefe! ¡Jefe! ¡Vamos, Ana! ¡Corre! ¿A dónde vamos? ¡Vamos! ¡Escapa! ¡Vámonos ahora! ¡Vamos! ¡Oh, sin salida! ¡Oiga, jefe! ¡Los tengo! ¡Maldición! ¡Rayos! ¡Ten, Ana! ¡Toma una espada y un escudo! ¡Mire, jefe! ¡Comencemos! ¡Míralo! ¡Arrojémosles cosas! ¡Oiga, jefe! ¡Es hora de arrojar dinero! ¡No nos da ningún problema! ¡Oh, no! ¡Este es muy bueno! ¡Josh! ¿Sí? Me alegra verte conocido. A mí también me alegra, pero para serte honesto, este no es el momento adecuado. ¿Pero esto es lo que quieren? ¡Aquí tienen! ¡Están retrocediendo! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Adoro esta parte, profesor! Tengo una idea. ¡Hey! ¡Toma esto, amigo! ¿Y ahora qué? Oh, ¡corramos! ¿Qué haces durmiendo mientras trabajas? ¿A dónde fueron? No de nuevo.
¡Oh! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa, profesor! ¡Los tenemos! ¡Me estoy acercando! ¡Vamos! ¡Los tenemos! ¡Vamos hacia la luz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, profesor! ¡Avance un poco más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Telarañas! ¿Bosco? ¿A dónde vas, muchacho? ¡Ana! ¡Niños! ¡Bosco! ¡Bosco! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, perro! ¿Dónde está yo? ¡Vamos! ¡Vamos, profesor! Bosco, ¿dónde está Josh? ¡Papá! ¡Josh! Oh, ¡papá! ¡Josh! ¡Papá! ¿Ana? ¡Ana! ¡Papá! ¡Ana! ¡Nos están siguiendo! ¿Estás bien? ¡Papá! ¿Estás bien? ¡Papá! ¡No lo creerás! ¡Encontramos un tesoro! ¡Justo debajo todo nuestro! ¡Todo lo que tenemos que hacer es atraparlo! ¡Aquí están! ¡Oigan! ¿Quiénes son ustedes? ¡Aguarden un segundo, muchachos! ¿Wade Black? ¿Sheriff Denton? ¿No tendrá una ducha en su celda por casualidad? ¿Eh? Te tengo una estupenda ducha. Claro, te limpiaremos muy bien en la celda. Me encantaría eso. Tienen derecho a permanecer callados. Espera, cariño. Yo me encargo. Tienen el derecho a permanecer callados. Todo lo que digan puede ser usado en su contra en una corte de justicia. Tienen el derecho a un abogado. ¿Tienen desayuno? Quizás algunos panqueques y un poco de cereal. ¿Qué dicen? ¡Silencio! Oh, ¡vamos! ¡Yo no hice nada! ¡He dicho silencio! ¡Por favor! ¡Yo no hice nada! ¡Pero que sea un par de silencio! No puedo creerlo. Estuvo siempre debajo nuestro. ¿Qué cosa? Miren. El oro. Es cierto, todo es verdad. En la caverna debajo del bosque. Papá, hay mucho más de lo que puedas imaginar. Hay suficiente para salvar al pueblo. Para que nadie tenga que vender sus tiendas. Ultramar y todos los negocios pueden quedarse juntos. Pueden prosperar. Tenemos buenas noticias también. Héctor y yo hemos llegado a un acuerdo. Ultramar cambiará su política. No venderemos nada que pueda conseguirse en las tiendas del pueblo. Comprarán un porcentaje de los negocios y todos podremos gastar un poco de ese dinero en Ultramar. Todos ganan. Entonces, ¿no teníamos que haber encontrado todo eso? No lo sé. Creo que el mundo le podrá dar un buen uso a esto, ¿no crees? Josh, ¿qué haremos mañana? Diría que veamos lo que desentierre Bosco. Sí. Tú eres el tesoro, princesa. Gracias, papá. Oh, qué bueno que estás bien. Estoy orgulloso. Gracias, papá. Here for you.
die.